To think such a dish could be had in this winterbound frontier. Ah, thank you. I've gotten some new stock. Es que esto vale una pasta muy gansa. Pues nada. Vale. Vale, tenemos que seguir. Pues nada, vamos a bajar siempre este, imagínate. No se nos ha guardado nada, la verdad. Se me hizo corto lo que me cantaste. Eso son 10k, eso es como 3k. Pero te canté media canción privada a ti en audio, ¿eh? Ojito. Eso es, ya vale por 30k. La verdad que sí. Vale. A tener que pasar otra vez todo esto, pues, joder. Es un poco que lo que tampoco es que avanzáramos mucho, pero... La verdad es que me parece, la verdad, mucho tiempo. ¿Dónde estaban? Vale, tenemos este. No tengo. Bueno, se me ha movido uno porque tenía dos ahí. Me tiene este fondo grande, muchísimas gracias. Ha subido un poquito el subvolumen. Muchísimas gracias. Mañana cuando esté en la guardia acordándome por el audio para no echar tanto de eso. Oh. Hola Marielis. Qué monos, qué mono. Qué mono, coño, qué mono. Es cierto, mañana tenías una guardia. Una guardia pesada. Me acuerdo, me lo dijiste 17 horas, ¿no? De guardia. Ya que lo va a hacer eso, pero bueno. No, venga, sube. Me deja subir. Deja subir. Hola, Tarquino, guapísima, ¿cómo estamos? Buen día, todo. ¿Todo bien? ¿Todo Gucci? Ayer me acosté al final a las. Súper tarde, la verdad. ¿Dónde está por ahora? No tiene la puntería, ¿sabes? También. Hola Lord, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marielis? Sí, lo sé, no, de hecho pasó Angelillo y me he dispuesto a él. Está el gallego cabrón, y dije, sí, estaba, pero creo que se ha dormido el pobre. No me extraña, estás cansadito, joder. La tarde currando y tal.
Mira, por lo que me ha caído abajo. Hombre, con este el dinero se quita lo demás. Sí soy. Vale, vale, subimos, subimos. Está bien, ¿no? Vale. Está cerrada. How do I get this door open? Lo previsto. Bueno, pues vamos a ver el momento donde se nos fue la luz. Espero que no se vaya la luz de nuevo, porque si se va la luz en este momento, la verdad es que me cagaría bastante, la verdad. Es un poco random, muy raro, la verdad. Lo sé, pero no es lo mismo estar sin trabajar y puedes aguantar que haber trabajado. Que estar normal, que estés cansado, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada, estuviste un ratito, lo pasaste bien. Así que no me importa. Las de escopetas, no sé, la verdad. Hola Benítez, ¿qué tal? Puede ser, más cosas, la verdad. Yo he escuchado en el juego bajito, la verdad. No lo niego. Ah, yo, que lo tengo bajito yo. Pues yo me escucho bien ahora. O sea. A ver, hola, hola, hola. Ha subido un poco más. Es por abajo, pero el juego lo escucháis vosotros, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale, pero ahora sí que no. Sí, ¿no? Se ha quedado otro barril ahí. Ah, tenía el volumen del micro manual bajito. Que luego me decís que grito y... Claro, que grito mucho. Puede ser esto, ¿no? Puede ser. Qué maravilla, la verdad. Perfecto, gracias, chicos. Sobraba ese barril, ¿sabes? Vale.
Espero que no haya asistencia a apuntar, porque ahí se me ha ido tal y no quería apuntarle. Me tarda 3 siglos. Y Eterna, si es que te, si este que vamos así, si somos. Bueno, sí, la verdad que si no me quisierais así, la verdad es que no me soportaríais, la verdad. Muchos gritos, pero. Mira, viene aquí una máquina de grabar. Esto es un paso de grabar. Dejar esto. Registrar esto bien. Bien, chatarra. Esto. Vale. Tengo bastante munición de pistola. Eso me alegra, la vela. Aquí se ve algo. Escucha algo, ¿no? Subo, voy aquí. Es que no sé qué tengo que hacer exactamente, la verdad. Si subir, ir por allí. Must be their den. Uf. Se escucha mucha gente, ¿eh? De hecho, pues me voy a cagar y. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso. Ah, vale, pues aquí para aquí no se puede subir, vale, perfecto. Vale, al menos. ¿Ves? ¿No les ha hecho nada? Perfecto. Otra idea también. Venir, no. Estoy aquí, yo no me voy. ¿Sabes? Yo no. Firme, no me voy. Se ha movido justo donde va. A muchearle, tío. Veniros, hombre. Ya, se agacha. No, no vienen. No quieren venir ahora. ¿Arriba? Vente. Te espero. Sí. Los chulitos que eran antes, ahora no vienen. ¿Dónde está el de arriba? Sé que no vienen ahora. ¿Ya está? ¿Me quieren venir? Sí, aquí estaba eso y han venido, ¿eh? ¡Ja, abuelas!
Hostias. ¿Tienen más? A ver si puedo. ¿Esto sí? ¿Se lo ha comido? Bien. ¿Ahora se comen? Barriles por aquí, ¿sabes? O sea, que tengo uno por detrás también. Me ha enfadado, tío. Corta. Tenía gente por detrás. Había visto. No, iba a ser en plan así, ¿sabes? Cosas allá, la verdad, pero bueno. Eso me voy a seguir subiendo, supongo. Voy a seguir subiendo y demás. Si no me dejan de aparecer, es lo que estoy impidiendo. Tengo la mano también, del amor. Pero bueno. Locos, la verdad ha sido de locos, ¿eh? ¿Cuál es el LT? Coño, aparta. ¿Cuál es el LT? ¿Qué le pasa? Vale. Oh, cegadores también vendrían bien, ¿sabes? Siempre lo voy con los cops. Lo malo es que supongo que es por ahí, pero me dejo muchas cosas. Vamos a investigar. Hay muchas moneditas. Tiene ahí barriles que barriles, eso está sobrevalorado. Ahora, ¿dónde esté Wen? Vaya. Una buena acción. Escucho que hay alguien por aquí. Menos mal, porque pensaba que tenía el cuchillo a mano. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente por aquí?
¿Dónde? ¿Dónde? Creo que viene de cristal, ¿no? Por aquí. Creo que ya, ¿no? Hola. Oni, Oni-chan. Vale, ya está limpio todo. Pues vamos a subir. Antes, cuando he cogido la cuerda, me pensaba que me iba a chocar con el hombre lobo y iba por la cuerda también. Pero bueno, soy un poco random, la verdad. Ah, pero está limpio. Se coge con la mano tuerta. Me va y sirve. No, no, no. Vale. O sea que me ha matado. Coño, ¿cómo he subido antes allá? ¿Cómo he subido? Me acuerdo. Ya está, ya está. Ya me he perdido, ya me he perdido, ya me he perdido. Aquí. ¿Qué había hecho? Me había tirado, ¿no? No estoy muy bien, la verdad. No estoy muy bien en la cabeza. ¡Hola! De la Magnum, ¿eh? La Magnum la había reservado para Heisenberg, la verdad. No lo niego. Es que me están dando bastantes cosas para hacer. Lo que yo voy a hacer es un medicamento. No tengo muchos. Creo que, a ver, cómo tenemos las cosas. A ver. Vamos a ordenar un poquito esto. Vale. Dos minas, tres granadas. Daría balas de escopetas, o sí. Pero no te lo voy a dejar así. Esto está bien también. ¿Qué es esto? Sonidos no me gustan ni un pelo. Un pelo de calvo me gusta. Ojo, ojo. Uf, tiro bien a dinamita y uf. Espera, no puedo hacer nada. Ojo, ojo. Solo de poder mirar el final me voy a caer en todo. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Nos vamos a enfrentar contra esta gente. Así que nos vamos a preparar. Vamos a prepararnos. Avanzos, Rafael y. María, le dices un besito. Hola, Faru, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo prepararme, a ver. Necesito más espacios. Gracias por el host. Esto es la cegadora, una pistola. No sé si. Mejor. Acceso rápido. Cambio la. Vale. Sobrecargo mejor la.
Lo de Franco, mejor no me renta ahora. Si los tengo cara a cara. Siempre on fire, nunca en fire. Pero no tiene gritando, siempre es bien. Sí. Sí, nos sirve, creo, a todos, ¿eh? That's not good. ¿A vos te gusta? No somos dos, la verdad. Vale. Esto que estaba al principio del juego. No, no, no. ¿Qué vas a lanzarme? Aquí, ven aquí. Aquí, ven aquí. Aquí, hombre. Tengas miedo, no tengas miedo. Hijo de puta, ¿eh? Muy listo, muy listo eres. ¡Uy, uy! La verdad es que pensaba que podía salir por ahí, pero no había salido, la verdad. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¡Wow! ¡Holy shit! Pero cómo, ¿por qué me pega siempre, tío? No entiendo cómo es por qué me pega siempre. No sé por qué me pega siempre ahí, tío. No entiendo, la verdad. Destruir, matar, ¿qué hago? ¡Holy shit! ¿Y se muta el cabrón? Mejor sí que hay que utilizar la mano, ¿sabes? ¿Qué pasaba ahí? Me pega, tío. ¡Muerta, muerta! ¡No! ¡Daros, tío! Medicina. Esto, explosivos, bueno, uy, la hacha esa, la ha visto en mi cabeza, la hacha la ha visto en mi cabeza, la ha visto en mi cabeza, holy shit.
Dios nos ampare, Dios nos ampare. What the fuck is holy? Acceso rápido aquí. No, ahí siempre me cae de cara, tío. Uf, la verdad es que no me cae. Uf. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Otra vez no? ¿Otra vez no? Vaya esos de ellos, tío. Protegido. No, no, no quería hacer esto, pero bueno, me ha asustado. Aturde bastante, la verdad. Eat shit. Piece of shit. Asshole. Hijo de puta. Me ha estado una cura para nada, tío. Esto sin querer, a ver si hay alguna moneda por aquí, me dejo. Sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. Con la botella de ron. Aquel tío, qué bueno que va por allí. Aquel tío bueno que va por allí. Me lo voy a ligar, me lo voy a ligar. Con la botella de ron. Con la botella de ron. Que lo repito. La señorita. uf, he estado más tensa que un coño, tío. Espera que... Voy a ordenarme esto porque no quiero gastar más magnum del amor. Munición necesito. Solo tengo tres, pero bueno. Ojalá sin trabajar, que bien estaba, pero soy pobre. Ojalá se pueda vivir sin trabajar, la verdad, pero bueno. Es lo que hay, es lo que somos. Plafón. Y esto de cristal. Los tesoros de aquí. Muchísimo, ¿eh? No sé, hace falta que caiga, ¿vale? Pone boca que le sirve mucho raro cuando veo que es porque voy a hacer luego ginebra. Ginebra no ordena, además. Y la ginebra no me gusta, la verdad.
Pero tampoco se debe ver. Gracias, me gusta que vas Ginebra Norte, hombre. Para eso te debe tu nombre, hostia. Mira, está aquí el dorso. Lo cogeré, me hablará por radio. Ay, por tele. No, David, Ginebra con Sprite sí que he bebido y está bastante bien. Pero en general no me. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Cabrón, hijo de su madre. Llave de Luisa, ahí al par de Luisa. ¿Y esto qué abre? Lo valioso, ¿sabes? ¿Verdad? De William. Tengo una barca. No hay peces. Ay, yo los peces. En poca fuerte me tomaba 15 copas de ron en la noche. Joder, me cago en Dios. No, borrachos sois, de verdad, ¿eh? De verdad, borrachos todos. A una cervecita le deja cabo. Puede ser esto. Ahora tenemos un maduro, mamadísimo con el Arnold Schwarzenegger, pero maduro. Tampoco borracho. Ya, coño, es broma lo de borracho. Ya, arriba está lo del altar. Sabía por dónde iba, ya por la tumba esta. Y aquí, ¿qué ahora? Policía. Flayito. Foto de pez fantasma. Esta munición me viene. Me viene de perlas. Sujeto. Nota sobre el implante de Cadu. Sujetos total. 21 varón. El rato de plata cicatriz no venía. Resultados de afinidad baja. Cadu no ha crecido. Transformación corporal. El receso cognitivo. Otro lican. Expulsado de los pastos. Bernadette. Hembras sin ocupación. Sujeto de sinistro de muerto. 24 hembras. Ciente de nobleza. Enfermedad sanguínea hereditaria. Mortalidad muy elevada. Sin pérdida cognitiva. Capacidad hereditaria. Controlar la transformación corporal. Se ha aplicado el procedimiento de control de la absorción. ¿Será esta? ¿Será nuestra mujer? Hay zombies. Hola. Tranquilo, pero bueno. Bueno, pasemos, ¿eh? Uy. Bueno, buen mochazo ahí. Se nos da una vez. No lo tenemos más, tipo, esto es el ciego de tu vida.
Eso no sé que si puedo, me bebo la botellita de vino, aunque hay en mi casa luego de que te mencioné mis tres sesiones así seguidas. En el viaje fui a carrera, un día desperté en la habitación del hotel de unas valencianas y a divisir saber cómo acabo allí. Yo deseo tus familias te escondo hasta el agua. Grande Nordes, tú, grande Ives, como fichaje. Es cierto, eso creo que me lo contaste en las valencianas. Bueno. A lo mejor juega la que no recuerdas, desde luego. Antes de irnos, lo de la foto esta del pez. Foto de... ¿Qué te pasa? Anda. Aquí es donde fuimos, ¿no, chicos? Aquí fuimos, ¿verdad? Con la barca. Tiene que hacer, ¿no? Ahí fuimos, pero bueno, no sé cómo diré el modrón, un amigo y yo, en natación ajena con tres valencianas, y yo acordamos de nada, ya, valencianas como un tanga, me sigue inquietando esto, la verdad, esto que no se puede abrir, pero bueno, no pasa nada. Pero no se va a abrir, no que no encuentre yo lo que hay ahí, la verdad. Tío, de verdad, es que se me bugue esto, no voy a coger el trofeo. Asco de Resident Evil de vida. Voy a esa casa porque es que me tiene. La tengo tierra esta casa. En rojo y no sé por qué está un puto rojo. No veo nada por las paredes así, a ver. No que digas tal, ¿sabes? ¿Qué pasa, Renzo? Ahora vamos al Rocket. Pues que esto ya lo había leído. Aquí hay algo que no veo, que es que no sé dónde está ahí. Tío, me vuelve loca, tío, que no lo vea. Que no lo encuentre. Sé que esté muy ciego. ¿Nevera? No se habla, nevera. No veo nada por la pared, no veo nada. Me siguen rojos. Adelante. Bueno, tú avisa cuando lo tengas y si te apetece darle, me dices, ya está, se lo he dicho también a Galahad, que cuando nos avisaras, pues lo diríais y si eso, si os apetece jugar, le damos. Yo no lo tenía bajado y me lo descargué, así que It's my ya. greatest pleasure to see you return alive. Cuando me digáis. Oh, good. I was just thinking of ways to Si lo pass soy, the pues otro time. día, pero vaya, que yo la tengo ya. I've gotten some new stock. Os leo un ET, si somos tres. Contigo seríamos. No tengo pesca en el mapa. Cuatro. Más divertido. Bits and bobs. I see. Uf, todo lo bastante. Ah. Uf, esto también. You would part with this? No, I'm more than happy to purchase it. Claro que no quiero eso. Es una mierda para mí. To hunger. Pues toca. Used to be alive. Toca mejorar las cositas. Ahora que tenemos bastante pasta. These hands are more dexterous than one might think. Y vamos a mejorar la Magnum del amor, que es la que.
la que vamos a tener que utilizar bastante. También solo recarga capacidad. Tampoco hay, no hay nada, ¿no? Solo esto de 3000 y... I saw you eyeing that one. Creo que está bien así. Nos faltaría bueno mejorar esto, pero es algo que vamos a conseguir, o sea, utilizar mucho. ¿Y then? No, que va a 14 gigas, no es nada. Vale, Faruk, ahora nos vemos. La voz linda, esa es tonta. Únete, que con cuatro más divertido. Si ayer, si fue ayer por la, si te dije cuando quieras tal, fue ayer por la noche también, es que... Venga. Ah, que si no quieres, esto es por llorar. Si quisiera, jugaría, no, no sé más. A ver qué pasa. La ofendida de que ya. Yeah, que no quieres jugar y punto, que lo dices por llorar. Pasaremos el juego sin recetas, pero bueno, no pasa nada. Tenemos dos, vale. No, me voy, voy por aquí, va. No, por al lado, tío. Ya que me abre la puerta, nada, vamos a entrar un poquito. Pero ya no nos iremos al... A la llave de Luisa, mira. Ya nos iremos a este... A... El Rocket. Cerrado, ¿no? Bueno, es que ya que estoy se la vendo, hola Pac-Man. ¿Sabes? O sea, ya que estoy se la vendo, aquí no, no hay más, no hay más. Shall I choose something for you? Calla, hombre. Uf, fue 19.000, ¿eh? Tremenda tula. This is all an investment, Ethan. Do let me know if you find anything else of value. No, es que o sea, recarga y la capacidad del rifle tampoco es algo que sea tan importante, la verdad. Lo que no sé hacer es balas de la Magnum. Eso también me perturba. El chico este, el hombre este no me ha... No me ha... ¿Qué está pasando? What the fuck? Holy shit. Ah, mira, aquí es lo de que fui a los, lo de los peces. Aquí fui. ¿Os acordáis? No, no, no. No había. O sea, le hice lo de los peces. Y peces normales no había. Jode mucho, ¿eh? No tener peces, pero bueno. Vamos a dar otra vueltecita por si acaso. A ver, que no hay prisa. Pero más adelante, esa es la fotografía. Están de un paleto. Esto es. Uf. Esto es Sandy. Ah,
Aquí sí que fuimos. A ver, igual volvamos a nuestro camino, que por aquí ya fuimos. No habían peces, por desgracia, y nada. ¿Qué más? Qué raro. Están muy ocupados los sheriffs en paletón. No pueden salir. Están en el Pops. Así que el Pops, cuidado, eh. Ojito con el Pops. Comendador. Ah, sí, tío, el Pops, la verdad. O sea, del voto, claro. ¿Qué me habían dado por hacer en uno? El cáliz gigante este. Espera. ¿Qué va a pasar? ¿Cierran aquí? A bajarme, bueno, bueno. Eso es bueno, bueno. El stand de Pablo tiene que ser top, pues sí o sí, hombre. El Pop es el mejor invento del mundo. Son zombies y bichos, pero que bien construyen. No, no, sí, sí. Los laberintos lo hacen muy bien los hijos de puta, la verdad. Kid, even. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Ha! Somos ahí, ¿no? Ha! Está bien, ha! You'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning? Oh, thank you. Tiene CK.
De momento no veo a nadie. Estoy en la fábrica de Heineken y bueno, pues se me da una vez cervecita. Voy a robarle esto. Creo que no le importa. Antes de entrar, voy a robar más cosas. Porque ladrona sí soy. Vamos a entrar. Por aquí. La fábrica de Freddy Krueger me da cada vez más miedo. A dejar de robar. No quiero dejar de robar. Ni romper jarrones. Vicio, mi vicio. Hasta te paga ya la recepción que toma. Mia. Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking. Take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Demento. Shut your fucking hole! I'm sorry about that. ¿Tiene uno ahí de la sierra? Me va a tirar ahí abajo. ¿Pero qué haces sentándote Listen, en la esquina? Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Me van a tirar con ese de la sierra. Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An amoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Este hombre es imbécil, la verdad. Este hombre es imbécil. ¿Qué coño es eso? Dead end. Mierda.
¡Mierda! ¡En salida! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Salta, salta! ¡Salta, hombre, salta! Pero bueno, sale. Dead end. Damn it. Apretado la A, tío, y nada, nada, nada. Qué buen aterrizaje. What was that thing? No sé, pero creo que lo vamos a encontrar dentro. Lo vamos a averiguar dentro de poco, la verdad. Venga, aquí sobra la chatarra, hostia. Ahí va. ¿Qué pones? ¿Qué está pasando, tío? El Dross. No sé, la verdad. Quiero irme a casa. Oh. ¿Qué pones? ¿Chatarra ahí? ¿Dónde deja chatarra? No la voy. Menos mal que no. ¿Sabes? Que no ha pasado eso cuando estaba yo ahí cogiendo cosas. Se ha volvido gasto, la verdad. This place is messed up. I've got to get upstairs. Bueno, ¿por qué siempre tengo que escapar de los sitios? De verdad, este hombre. Puede hablar con Heisenberg y haberle dicho, pero vamos a ver. Si matamos a la Miranda esta... Qué susto, mercader, me cago en su madre. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Sabía yo que los había ampliado, la verdad. Welcome. ¿Mi hija estará a salvo o no estará a salvo? Es que, ¿sabes? No sé, cosas así, no sé. Please do take a look at my new stock. ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Una nueva escopeta! Una nueva pistola y... ¡Una nueva pistola! ¡Ojito! ¡Ojito! Uf.
Está difícil comprar. A ver, con todo venderían la... Flamón, no se puede. This is all an investment, Ethan. Ah, pues... Pues sí, ¿no? Se puede vender y se puede comprar, creo yo. Thank you for your patron. Vamos a guardar primero por si acaso no nos convence la cosa. Oh, yes. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. I'm surprised you'd part with this so early. Buah, es que estará ahora más que esta, ¿eh? No puedo, tío. ¿Qué me falta? Oh, me falta mucho. Esta sí que podría, pero... Pero ahora no grabo. Food is life. No, no voy a grabar, voy a probar la pistolita esta. Comprar una escopeta para tenerla en las manos. Good day then. Bueno, nada. No guardamos. Un error de cálculo. No sé si esta se la descarga, si vamos a jugar o no. Yo vamos a jugar a las 6:30. De momento ya. Vamos a charla. Vamos a charlar porque voy a jugar al Valencia Basket. A ver, ¿dónde está? Está el Madrid. ¿Puedo verlo? Oh, Kalinich, vaya matazo. Hombre de... ¿En casa o fuera? Siguiente ataque, vamos a 5 vueltas. Que este sea cola. Ojo, fuera. Me banearía en el este, ¿no? Si pongo el partido. Lo puedo poner en pequeñito y no pasa nada. O sea, para que lo veáis un poco, ¿sabes? En plan, ¿sabes? ¿Cómo se ve así? ¿Pues sería algo? Amigas y amigos, volvemos al juego. 5:28 para el final del primer cuarto. Real Madrid 13, Valencia Basket 4. Si entro a mi Twitch y veo que, cómo está. Se ve muy bien pequeñito, ¿no? Está bien. Pero... Creo que si no se veía muy grande se podía, creo. Jaycee Jarrett.
Bueno, vamos a comentar el partido así un poquito, va. Van Rosson, Toby le hace el bloqueo. ¡Haliup! Bueno, vamos. Vaya Haliup, ¿sabes? Locos de locos. Desmontes. ¡Ratatatatata! ¡Vamos! Vaya Haliup, ¿eh? También te digo. Montes. Es que Andrés Montes es insuperable. Tira el triple, hombre. Buena. Vamos, buena. Vamos, vamos. Plepelich. Clementina Plepelich. Bien, hay progres cubriendo a Carroll, que tiene una manita de triples. Muy buena. Tira de tres. La anota el cabrón. El que lo mentía Plepelich tiene unos, tía, unos triplazos a veces que flipas y con posiciones muy raras, o sea, de forma muy rara. Y esto que ha hecho unos momentos de piernas muy raros. Pero bueno, muchas veces las mete, el hijo de puta. O sea, bueno. Sale en pista alguien, Vives. Van Rosso. Uf, vaya pase más bueno para atrás. Un pase muy bueno para atrás. Empieza muy bien el Madrid. A los Zen, una máquina también. Vaya pase muy bueno del pío para atrás. No sé quién es ahora. Falta, Rudy, es falta. Venga, no me protestes. Técnica, hombre. ¿No falta para ti? Si le tocas el brazo, hijo de puta. Puto madre mía. Asco. Ya va, le toca el brazo. Sí, sí, el Ozen es un crack. Esto que tapón. Ha tocado tablero, ha tocado tablero. Bueno, bueno. ¿Es el Thompson este? ¿Trey Thompson o...? Ahora mismo no sé los juegos de Madrid quiénes son. Aparte de Rudy Fernández, a Valde, a los Zen y eso. Yuy, evidentemente. Tavares estaba también, ¿no? Ha salido double bitch por Mike Toby. Nuestro ex capi. ¿De qué equipo era? ¡Estás solo! ¡Vives! Me ha salvado todo el hijo de puta. Bueno, ahí, vamos, Vives, vamos, bien. ¡Pies! De Zaragoza. Sí, ¿verdad? Juego super grande. Estoy ahí, uff. Tengo un fire, estoy perdiendo, pero un fire. Del Zaragoza, la Zaragoza también os quitamos al base, ¿no? A Serchi, no sé qué. Era del Zaragoza, ¿verdad? Nos lo quitamos nosotros. Serchi García, creo que era, ¿no? Total, para que lo desaprovechen. A mí me encantaba ese jugador, pero bueno. Rudy, estás protestando demasiado. Eso es técnica. Eso le pasa al Valencia y le pita tan técnica. Tú, payaso, que eres un payaso. Te da la mierda ya. Allá, calle ya. Sí, yo por supuesto me altero en el básquet. Más se juega contra el Madrid y el Barça, que los odio. Vamos, Kalinic. Magia. Uf, qué tapón ha dado. Una buena ayuda ahí.
asertivo, supongo, ¿no? En Kalinich. Si protegemos vuestra cantera aquí, se os tiene un poco de manía, por eso. Ya lo sé, sé que los de Zaragoza están un poco. Es normal porque, joder. Lo entiendo, la verdad. Y encima, para luego ya te digo, desaprovecharlo. Que ni jugaba ni nada y era un buen base, pero bueno. Es lo que hay. Vaya manita allí, ha sacado uno. No sé quién es, no me acuerdo ahora. Es el este que este tiene súper jovencito, ¿no? Esa nacionalidad español, ¿no? También es muy bueno. En Dubi. Hombre, quitando jugadores y nos lo quita, nos los quitan también. O sea, vamos a ver. Aquí. Es que no seamos, nosotros somos los peores, la verdad. Los únicos que no pueden protestar es el Madrid y el Barça, que bueno, sí, le quitan algunos jugadores, pero vienen mejores. El Valencia, pues el año que viene Kalinic ya no estará, uno de los mejores. Así que, bueno, es lo que hay, si no nos clasificamos para Europa League, bueno, para la Champions esta, no sé cómo se llama, Euroliga, no sé cómo se llama. Pues bueno, es lo que hay. Bien. Muy fuerte. Son clubes de fútbol. Bueno, yo no sé cómo se llaman ahora en básquet, la verdad. Para mí Madrid y Barça, punto. No sé los nombres esos técnicos que tengan. Si yo al Valencia Básquet le llamaba Pamesa Valencia hace dos días. Los geles de Nubes. Ha pasado a decir que se lo iba a instalar, que era pocos megas y pocos gigas y de repente ha desaparecido, así que no sé. Ha hecho quitar el Resident Evil y todo por eso, pero nada. Si por lo que sea habéis cambiado, pues cambiado, pero vamos a ver. Deficitarios, si quieres seguir con deficitarios. Sigue con Premier. Ah, ya, sí, cierto. Mira el Barça con Mirotic, Pau Gasol, todo esto. Pues, ¿quién ha puesto la pasta? Pues de fútbol. Quítalo del. Bueno, es que si al final jugamos al Rocket League, entonces jugamos al final de todo el mundo. Ah, sí, me dijo que jugaba bien, pero no me ha dicho nada más de jugar. Le he dicho que me avisara por Discord y. Yo no recibo ningún mensaje suyo en Discord. Me ha dicho, avísame cuando tal. Parcial de 8-0. Nunca, nunca. Bien vives ahí. Buena defensa. Bueno, el Valencia Básquet Femenino va a jugar la previa de la de Euroliga para clasificarse. Y guay, guay, la verdad. Tengo esperanzas de que se clasifique y haga ahí un buen papel con Ferias Avenida. Que vaya final de título de Liga Femenina nos dieron. Buah, un espectáculo puro y duro. Ya el Valencia Femenino se notaba que estaba muy cansado. Y encima, yo creo que en el segundo partido, si hubiese estado Laura Gil disponible, hubiésemos ganado la Liga y el partido. Pero Laura Gil, al no estar, pocas rotaciones. Qué pena. Pero bueno. Eso no te prende de un sargento. Oh, wait. Oh, wait. Holy shit. Igual que pienso que, por ejemplo, Valencia Basket podía haber ganado una liga contra el Barcelona cuando jugaba Dolman en el Valencia Basket. Jugaron la final contra el Barcelona. Lo que pasa es que en ese título el Valencia Basket tenía muchísimas bajas, pero muchísimas. De hecho, creo que de pivots y a la pivots estaba Dolman. Y otro más que era súper suplente, en plan no sé tal. O sea que es que no había rotación casi posible en eso. Y me cabe en el puto Ives, hostia. Y ya te digo, si llegan a estar todos los jugadores disponibles en esa final del Barcelona, para mí ganamos también en ese año el título.
Pero bueno, hemos tenido mala suerte, la verdad. Hemos tenido mucha mala suerte a veces con las lesiones. Bueno, lo que tienes, y no eres el Madrid o el Barcelona, no tienes una plantilla tan grande y jugadores tan estos, pues si te lesionan, pues muy difícil. El Casadón Femenino está montando el equipo. Hostia, pues qué guay que vayan montando poco a poco los equipos. Me gusta, la verdad. Poco a poco que vaya ahí la cosa fluyendo. ¿Ya estás para jugar? Venga, vamos. ¡Ay! Me cago en Prepelic. ¡Puta madre, tío! Pero bueno. ¡Dublevic! ¿Le atacas o no le atacas? ¿Le defiendes o no le defiendes? A ver, vamos a este, vamos al Rocket. Espera que se acabe este cuarto. Se la juega en inglés, bueno. Vale, dice que lo está bajando y que nada, pues nada, nada, nada le damos. A ver, a ver. Este es el segundo año, pero casi todas las jugadoras se han ido. Nada, lo habrán hecho bien, ¿no? No sé cómo han quedado. Y habrán fichado esa puta de pues, equipos así. Que un hace algo bien y enseguida se lo quitan, pero te digo, Valencia Vázquez no me puedo quejar porque es un equipo grande y evidentemente se van jugadores grandes, pero vienen otros jugadores que pues que también son muy buenos. O sea, hace poquitos años ganamos la liga, o sea, no me puedo quejar. Y en el Valencia Vázquez femenino, pues igual, o sea, tenemos un equipazo y falta un fichaje, creo, que a lo mejor puede ser alguien de la WNBA, ojalá, para rematar el proyecto. Pero claro, en equipos ya tan modestos, se va alguien bueno o buena esa temporada, pues está difícil reemplazarlos, pero bueno. Pues sí, ojalá. Pero bueno, nunca se sabe, mira el... En el masculino, San Pablo Burgos, que no era nadie, San Pablo Burgos, y mira cómo están siempre ahí luchando. Perdieron contra el Tenerife, que sorprendió a la gente, pero ahora están súper luchando. San Pablo Burgos, que hace 2 días no era nadie ese equipo. O sea, yo es que ni lo conocía hasta hace 2 días, me refiero, que yo no sé dónde salió. Y lo que le dije a Norris Lotería, que ganó la copa esta que se hace ahora para... que no es la Euroliga ni la Eurocup, que también es una copa internacional y la ganó la verdad San Pablo Burgos, ¿no? Si no recuerdo mal. Una mega afición, es que o sea, también se lo merece, ya digo, es que han salido de la nada y están haciéndolo muy bien, muy bien. Y no tendrán presupuesto como los que estos, y lo están haciendo súper bien. Que pase más bueno, pero difícil ahí. Basket Champions League, gracias. Es que nunca me acuerdo cómo se llama esa competición. Como es nueva también y me gusta el básquet, pero no soy fan de, ¿sabes? De ver todo tal. Me voy enterando poco a poco por alguna noticia que leo por ahí. Se la queda Rudy, tío. Es que se la queda Rudy, tío. Si no despierta Valencia. Somos terceros, el Castellamont. Yo porque mi equipo la juega. Ah, hostia. Guay, guay. ¿Qué hace? Pero podía haber hecho lo de la canasta fácilmente. Me cago en Dios.
Podría haber hecho ganasta fácilmente porque el otro ni ha saltado y ha pasado. Hijo. Métele un codazo ahí al Rudy Fernández. Hombre, de Ulis, tío. Es que también poca sangre y todo. Vamos, Dubli. Ha despertado, hostia. Que sé que vamos a perder el primer partido, pero coño, no es que nos tengan miedo para el segundo. Tigan, ojito. Nada, tío. A los codazos. A la de codazo, hombre. El codazo siempre, hostia. Nada, vamos, el mago Sanemeterio. Qué bueno es el cementerio, la verdad. Qué bueno es el cementerio. La edad que tiene y sigue haciendo magia ese hombre. Exacto, que tengan que sudar y que digan para el segundo partido, hostia, pues nos lo van a poner difícil. Esto no va a ser coser y cantar y llegar al final. Bien, vamos. Galahad me ha dicho Renzo, mira a ver si está Galahad por ahí. Yo, sí, me ha dicho que si te habías dormido, pero bueno, se lo estaba bajando. Bueno, bien, vamos, Dubi. No he hablado con Renzo, me dice que si lo... Ah, ya está, muy vale. Es que Renzo me ha dicho, lo estoy bajando. Y digo, pues coño, avísame cuando esté bajado y vamos. Por eso me he puesto otra vez a verlo. No entiendo nada. Venga, vamos, ¿en qué sala de Team Speak estáis? ¿Vamos, Dubi? ¡Vamos, Dubi! Jones, su puta madre. Huevos tiene. Hostia. Que pavile él, que se ha equivocado. Sound resumed. Era como que no nos estaría encontrando. Hola. Oli. Voy para adentro. Esto que no se aclara. No me aclaro con él. ¿Cómo que no? ¿Qué? Porque me has dicho, se está bajando. Y digo, pues coño, avísame otra vez cuando ya esté bajado del todo. Pero si no tarda nada en bajarse el juego. Yo qué sé si tarda tu conexión. No digo que sea peruana, pero... Pero peruana. Pero es peruana. ¿Ahora dónde se cambia? Espera, ¿qué tengo que ir? Espera. ¿A extras? Ahora tengo que cambiar el idioma, porque no sé cómo cambiarlo. A ver... Nortes, cámbiame el título, por fin, ponme lo que quieras. Lo que quieras poner en el título, por favor, hazme caso. Lo que quieras, así ponerlo. Está muy troll hoy. Te dijo, ponme lo que quieras. No exageran, grito demasiado. Quiero ver time. Esto va a estar gracioso. De este juego solo me he hecho el tutorial. Ah, Dios, de verdad, amigo. Da un tiro en la bola. Pero tengo que hacer el titular. Lo que yo no entiendo por el otro en inglés el juego, de verdad. Lamentable. Tengo que hacer esta mierda. Lo que pasa es que no sé por qué lo tengo en inglés. Voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Ah, yo tengo mi coche de la Play igual. A ver. ¿Las cuentas no se vinculan?
Uy, mierda. Tengo dos. Mierda. ¿Cómo hacía este tío? Me detecta mis dos coches, tío. El del mando y el de. El ordenador que hago. Yo cerré y vuelvo a abrir. No me acuerdo cómo se hacía esto. Me pasó, la verdad. Hostia, no me acuerdo cómo se hacía, tíos. No me acuerdo. Ojo que lo tengo. Se viene. Bueno, Resident, es que me acuerdo que me pasaba aquí, pero sabía solucionarlo y ahora no me acuerdo cómo se solucionaba. No me la contes. Oh, no me la contes. No, porque es que no me puede dejar. No. ¿Cómo lo hago? Ah, vale, ya está. Bien. Guay. Entrar al grupo. ¿Solucionaste? Sí, lo sabía normal. Espera que mientras voy enchufando el joystick. Ahí sí estaba mi configuración. Vale. Este, ¿se puede hacer 4v4 o 3v3? 4v4 se puede. No sé si quería venir Ghostly. Preguntarle, Galahad. Está. ¿Está Ghostly? No sé. Dale, ¿eh? Está en el Sea of Thieves, bueno. Ghostly es que venía a llorar y ya está, ¿sabes? No. Pero bueno. La verdad. Si hubiese querido jugar, podría, se lo hemos dicho. Y está en el Sea of Thieves, eso lo diré yo, pero... A ver. ¿Cuándo vale tu nombre? Igual. El PV8. NP, V8. Sí. A ver qué sale. No. Espera, yo voy, estoy conectando esto. Tengo que ser ingeniero para conectarlo esto. Me la ha cagado. Listo. Espera, me la ha cagado. Tengo que salir otra vez. ¿Qué tengo este coche de mierda? Personalizar todo lo ahora que pones. Vale, si aprieto Start se me une el otro, vale, ya sé. Sí, se lo sé, pero si lo había tocado y todo. Ah, tenía coche. Ah, no, sí, era este que tenía. A ver, salga. Espera, le voy a meter un tiro a la música. No sé, ¿quieres Farouk? ¿Te puedes unir? ¿Estoy un problema? ¿Qué? No, Farouk. Se puede unir a la partida ahí. ¿Lo quiera? Sí, 4-4, eso es loco. Vamos a ser unos asesinos, pero bueno. Sí, tiene crossplay esto. ¿Cómo se baja la música, loco? Un ajuste de sonido, con todo el juego. Hola. Pero ambiente. No hemos enviado solicitud de amistad, ¿eh? No, espera, ahí te envío. Vale. Que te tengo que buscar. Vale, Farouk. ¿Cómo era? NPV8. Acepta Galahad. Ah, pues eres el azul, ¿no? Vale, ya está. Invitar a un intercambio. No. Ya estamos los tres. ¿Pero te quiero mandar a solicitud de amistad, boludo? Bueno, pues me ponte encima de mí. NPV8. Ahí está. Ah, no, la envía mal. Ah, sí, no, está bien. ¿Te llegó? Sí. A ver, bloquear. Vale. Qué trola. Pues dale, listo, vamos a jugar. Farouk, jugamos una nosotros tres, ¿vale? Y ahora. Hot Wheels, gáname si puedes. Vamos a calentar mientras Farouk abre el este.
Muy bien, nivel 1, vamos a calentar. No me acuerdo ni cómo se jugaba, ¿eh? Me lo descargué nada más porque estaba gratis. A ver, ¿quién está en portería? Se queda uno de los dos en portería. Espera que saque el volumen general y no escucho nada al juego. Estuvo el aja, ¿vale? Ponla. Uf, cabrón, ha salvado. Dios, pero ¿cómo era para pegar a la pelota? Salen los controles. Bello, bello, bello. Hola, ¿no? ¿El espejo? No, no, no. Joder, pum. Uf. De cara, fuera, 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 fuera. No, no, sacala, sacala, sacala. Fuera, fuera, fuera. Ay, no le doy ahí. Vamos, Renzo. ¡Te saco! ¡Qué buena, Renzo! ¡Vamos! Salvado, pero ahora salvado. Que se choca el retrasado. Ay, la cena, vale, vale. Hola. Voy, voy, voy. ¡No! ¡Dale, pato! Acentro, acentro. Por no pegar un tubo. Acentro, acentro. Ahora tengo el intro encima. Sí, 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 no es de Sara. Te había leído. No, 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 no. Yo, 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 vale, vamos. Wow. Holy shit. Vamos, oh, Aleja. Vamos, uy, ahí, eso que no pase, que no pase. Dale, pato. No. Ahí casi. ¿Cómo haces? Bueno, no, hombre. ¡No! Vale, se va fuera, se va fuera. ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, 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 vale! Ay, no llevo. Impresionante este juego, la verdad, es magnífico. Jugarlo. Dale, dale, dale. Renzo, dale. Ay, ¡Ojalá! Uf, estoy qué muy pena. Tosco. Tengo nitro. Me encanta, mi público no está viendo nada. ¿Cómo no está viendo nada? Es que no tengo puesto juego hasta la pantalla. Esto es muy boba. Que no tenía puesto, joder, en captura. ¡Me cago en sus madres! La coordinación del equipo es un poco mala, la verdad, ¿eh? Bueno, es la única vez que juego juntos. ¡No! Lo vamos a meter, lo vamos a meter. No, no, meter, no, lo no, meter. No, 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 no. Bueno, vimos, si se lo menos hoy. Vamos a relajar. ¡Lo que han fallado! No, ya no fallaron. No, tío. Estaba lógico que le van. Estaba lógico, estaba lógico. Voy a capturar el juego. Nos metió Laurix. Laur. Va a patear. Espera, que os la ponga ajustado. Otra FK. No, 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 vamos a meter un gol, pato. Pasa, pasa. Buah. ¿Se ve o no se ve? Me cago en su madre. Ahora. Pero que se ha salido. Estoy, estoy ya. ¡No! Se va muy alto. ¡No me gusta! ¿Cómo haces para subir tan alto hacia ahí arriba? Es difícil. ¡Estoy! ¡Uy, uy! Ahí al palo. Vamos, que nos salgan buenas, hostia, vamos. ¡Vamos! ¡Matante! No, loco, lo hubiera dado. No. ¡Vamos! ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, hostias! ¿Molesto ahí? ¡Buah! No, va adentro. No, no, ya está listo, va adentro, va adentro. Buena, baja. Dale, sigue. No tengo turbo. Me la rezo. Oh, oh, holy shit. Oh, shit. Heridas. Voy, le da ese cuando... Sí, no te creo, no te creo. No, no, no. No, 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 no. No. Todo mal, compa. Todo mal. Todo mal, pa. Igual ahora vendrá Faruki. Nos hace carrito. Sí. Mierda, no puedo beberme. Se me ha desconectado el mando.
Salí garajado, salí garajado, se viene gol, se viene gol. Ay, Dios. Pero qué hacer, pero bueno. Qué sucios que son. Pato, 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 pato. Que no, que se me ha desconectado el mando. Van a meter un gol, pato. Ya, 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 ya. Ay, puto mando de los cojones. Puta. 3-0, somos malísimos. Ah, bueno, pues mejor no defiendes bien porque has visto que hay cuadro atrás. Bueno, vale. De química. Química 0%. Otro gol, se viene otro gol. Ah. Buena. Si le pegan, tiras, no, pero le pegan, no sé. Garajas solo hace que explotar a la gente. Preparo 30. 2.47 de tag 0. ¿No? Qué feo, estoy triste. Qué feo. Hemos perdido, no me sirve. No nos sirve. A ver, voy a invitar a Faruk. Faruk y Faruk, agrégame. No sé qué es eso. ¿Eres Kaneki? ¿What? No me seas, por favor. Ah, no sé a qué le di. ¿A qué hay revancha? No, no, sale al menú, sale al menú. Buah, qué pelotudo. Dejar partido, sí. Sí, que voy a poner a Faruka. Sí, 4 contra 4. Muy difícil, muy difícil. Lista de reproducciones de música para el Rocket League. Se van a las gafitas. Pues es un poco feo, ¿no? Paru que entra, por favor. Ahí está. Venga, va, 4 contra 4. O me compro otro coche. Me lo tienen que dar los coches, ¿no? Bueno, tienes varios mientras. Me correte de copa. Sí, creo que hay correte de copa. ¿Quién le da a jugar? Yo ya le da, está buscando. Ah, güey. Bueno. Salud. Estás muy viciado este juego, ¿no, pato? Pues que va. Pues ayer por mis amigos no. No, pero para por tener tantas cosas y de coches. Ah, porque ya cuando lo sacaron hace años lo tuve enseguida. Lo tuve. Salud, han dicho por ahí. Para que nadie esto todo. Uy, verás, 4-4-4, madre mía, el lío que se monta. Nada. No soy camaro. Oh, se viene gol. Volve. No, que estaba yo, hombre. Vamos. Ante. Morro, esto grande. Me lo contís. No tengo nitro. Pasa nada. Tú molesta. Toma, toma, ya despeje. Vamos, baraja, dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale, dale. Centrarla, no. Centrarla. ¡No! Voy a centro. Oye, hostia. Te pasaste, güey. Está Faruka, ¿eh? Está Faruka, está Faruka. Es nuestro defensa. Pero baraja, la pone muy arriba el cabrón. No sabe cómo volar. Aloja. Que no sabe. Que no sabe cómo volar. Bien, otra que para ahí nuestro portero. Tendrás que ir para defensa, nada más. Toma. Venga, va. Dale, dale. ¡Oh! Vamos. Pero me saca el remate. Ahí se me va en un sitio. Quita, coño. Muy difícil este juego, de verdad. Bueno, encima tiene spin alto, así que bueno.
No, no, pero no es por el ping, es por ser. Tenéis que jugar. No, ya está claro, pero me refiero que también. ¿Quién me ha dado por detrás? ¡Gala! ¡Me cago! En este juego yo creo que el ping no influye. A veces que sí, ¿eh? ¿Pero qué haces llevándote a tu portería? ¡Vamos, gol, gol! ¡Ah! ¡Me la saca! No, que se ha quedado la Galaja al loco y iba a hacer de nuestra portería, cabrón. Me he encontrado. Yo estaba yendo por una maceta. Ah, muy bien, muy bien. Encontré la pelota. O sea, ¿no has ayudado a poner el balón ahí? Eso es un descontrol. ¡Uy! Este ¡casi! Descontrol. Está muy lindo. Bien, ahí Faruk. Vamos, Galahad, ¿estás solo? No, estás. Listo, mal. No, tío. Yo. Voy de cara. Pato buena. Va a Faruk de cara, ¿eh? Ando Faruk. Está por el chico. ¡No! ¡No! O sea que no entraba. Pero tampoco voy a hacer mucho. Qué suerte tienen, tío. Es que tienen una suerte que... ¡Ay! No la puedo sacar por nada, tío. Es que... Debe saltar la intro, amigo. Sí, vale. Hacia adelante o hacia ellos. Es que... No. F. Y lo da puta. Falo, por favor. A ver, la sacan, la sacan. Vamos, Falo, por la. No. Ay, es que se ha entrepado, los cabrones. Oye, oye. No, dale. ¿La ponen, la ponen? Uy, casi se marcan todo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a chocar. Estáis dando por todas partes. Uf, vale. Al menos entretenido ahí para que no llegara. Uy, casi. Voy. La que sé aquí. Así le dan dos veces a la B como va más rápido todavía. Lo pongo. No ponerla. ¿Te mató? Lo pongo. Ah, muy alta. Uff, yo voy a pillar a alguien ahí. Vamos. Nada. Uy. Tranquilos. Vamos, dale. Dios, que boca arriba, Dios, como bajo. Ah, ahora es que boca arriba. Uff. ¡Ah! La que te han quitado. Complicado, ¿ves? De ahí no llevo. 30 segundos. Vamos, dale. Topo arriba. Vamos, Renzo. Le doy yo. Dale, pato. Uf, qué pena. Dale, pato, dale. Ay, sí, me llevo ya. ¡Oh! No hay nadie. Gana Renzo. Dale ahora. ¡Vamos! ¡Ole! Que no caiga. No, me explotaron el coche. Dale, Galaja. No, me han frenado. Ay, bueno, no se lo está bien. Otra que perdemos. La revancha. Esto puede quedar así, si quieres. ¿Quieres hacer revancha? Sí, ¿no? Uno de ellos ha ido, pero a lo mejor. Vamos, mejor. Pues 2 vs 4. Se jugó bien. Me revanchan. ¿Qué estamos? ¿Estamos en un partido? Ah, no, estamos a la espera. Entrenamientos. Oh. Holy shit. ¿Has visto cómo vuelo, Ronzo? Mira cómo voló. ¿Cómo haces para volar tanto?
Que saltas y volas con el litro, ¿no? Sí, tienes que controlarlo con la tecla y para abajo y tal, para que no se te caiga. Me quedo yo en la portería ahora. Bueno. Po, yo me quedo ahora. Centrala. Centrala. Llego. Un poco malo, la verdad, meter un gol en esta partida. O sea, estamos. Nada. Se confía en el equipo. Dale. Vamos, Faru, vamos. Dale. Mira. Uy, se la quitan. Es que de verdad. Qué putería de vida. ¡Ay, casi! ¡Oye! Uf, no, me hago mal, grande. ¡Como Renzo! ¡Sentala! ¡No! ¡A centro! ¡Un poco mal! ¡Vamos, Faruk! ¡Baraja! Es que no, la voy a agarrar mal, la voy a agarrar de derecha. No, de izquierda, digo. Bien, buena. ¡Vamos, salimos! Me quedo. Vamos, que remontamos. Remontamos el empate. muy alto. Por eso remontamos el empate. Vale, eso sí. Bah. What? Dale, bata. Eso no pasa. Esos botes eso no están... pasa. Sí, no están controlados. Hasta que entra. Ah, ese no. Hay algunos que sí, pero... Voy yo. ¿Buena? ¡Dale! ¡Me cago en Dios! Pensé que le íbamos a meter. ¡Cuidado, contraataque! Vale, está él. No, por payaso. Chao, Rogelio. Uy. Nos complica la existencia metiéndolas súper altas, no sé cómo lo hace. ¿Cómo? Las mete súper altas. Bien para arriba. Oh, hay uno menos. Me pongo el Renzo. Trepa como un gato, nada. Voy yo. Vamos. Casi. Es el arco que tenemos que atacar, si no. Después de casi todo el partido, ¿sabes? Oye. Pensé que era más el arco que teníamos que defender, claro. Vamos. Arriba. Está complicado. Bien. Vamos para arriba. No. Toma, siento el cono, la verdad. Nada, estamos bien. No, cuidado ahí. Buena baraja, a ver si puedo empujarme. Ya la está subiendo arriba, me cago en ti. Vale, nadie la ha pegado. Dale, sacala, me da, me la ha salvado. No sé por qué. Toma. Eso es gol. Ahora, se viene. ¡Gol! ¡No! No te creo. Era casi, era ahí. Era ese momento que había que darle. Buena. Sácamela. En Renzo. No, Faruk. Va a meterlo. No. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo no le meten ese gol, tío? Es que no puede ser, tío. ¡Qué asco de juego! Es que de verdad. Sabes que si no está feca,
como pato en la última partida. Estaba ya perdida. ¡Pero ah, motos son ah, ¡Lorenzo! Pero sacala, Dios. Que no puedo sacarla. Mira, 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 mira. Me he hecho aquí, hay dos contra mí. F. Muy difícil. No me sirve. No sabemos atacar tampoco. ¿Pero qué haces, Galahad? ¿Por qué la tiras para nuestro lado? Está todo calculado, Ángelo. Galahad es el enemigo. Me estoy ganando su confianza. Pues nada, hasta luego, partida perdida. Ay, se va bien. Otro gol. Galahad es el impostor. Había calculado mal. Si el Egna de la monga. ¿Cómo? Soy el Egnar de Rocket League. El Among Us quiere ser impostor, Egnar siempre. ¡Hostia! Pegaste, ¿no? No sigue viendo así. ¡No toques! ¡Uish! De 4 es muy bestia y de 3 es... P3 es mucha locura, la verdad. Voy a mirar un momentito. Ay, cago en Dios. Aquí le puedo hacer el coche. Creo que se te quedó el micro abierto, Galahad, ¿eh? No, todo lo concentro, ¿no? Como siempre. Ah. Pero capaz que estaba captando algo que igual se te quedó abierto. Tenía muy cerca, sí. ¿Qué? Que lo tenía muy cerca. Ah, pues ahí está. ¡Ah! ¡He partido! Sí, Rogelio no está. ¿Yo estoy? Ya estoy. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes somos? Ah. No estamos en partido. Yo estoy en el menú principal. Ahí estoy. Por eso no estás. Me dejó el partido. Estaba Galahad, ¿no? Sí. Ah, lo debo. Se le aprieto Start, espera, vuelvo a entrar. Se aprieto Start, se me pone la otra pantalla. Me cago en hostia. Esto juego de mierda. No. ¿Y tú no estás seguro que es? Otro... Pato no salga. No, es que he apretado el start y me ha salido yo doblemente. Tengo que salir. Son feos los coches que hay, loco. A ver, ¿estáis todos en el mismo grupo? Sí. Sí, no está por nada más. Voy a invitarme, por fin. Juego como te invito. Pero gano. Vale. Vale, no sé quién es el líder. ¿Galahad? ¿No sos vos? No sé. Tienes que poner jugar, informal y 4-4.
Pero no sé, no sé quién es. Vale, perfecto. Que va a dar 4 contra 1, ¿no? Pues no lo sé, no sé qué va a pasar en esta partida, la verdad, un poco tío, estoy. Estamos perdiendo muy mal. Muy mal, hay unos goles. Está siendo un inicio de temporada difícil. Está difícil. Sí, no. No avanzamos. El verano nos sentó mal a todos. ¡Gol! ¡Gol! ¡La para! Dale. Uy. Naranja, dale, pato. Era gol. Y sé. La pegué de costado y era gol. Fuerte. Buah. Que la han parado. Si hubiera volado más. Y la LSPD jugando torneos benéficos de Rocket League han empezado mal. Pero la puta madre me explota el coche en la cara. No sé cómo volar tan alto. Está demasiado bueno. ¡Vamos! ¡Se la mete! ¡Por fin! No, la mete el vale. Yo no sé ni quién era. Paro, por fin, después de 3 partidas, ¿no? Ganar una. Meter un gol. Uy, casi le, porque se queda del otro equipo. Primer gol para la SPD, vamos. Adelante y así de verdad. ¿Qué tal, coño? No. Oh, dale. No. Ahí le está la granja. Dale, aquí la tenés, dale. Ahora el remate. Mira, mierda, estoy en posición. No llego. Va adelante. Voy. ¡Vamos! Fantástico. Bueno. Pato cerró y abrió el juego y juega mejor, no sé si me quiero jugar, no sé. Es guapo. Hay que mirar. Cambió el shirt y cambió de coche, no sé. El Handling. Puso cheto. Handling banco.meta. Hostia. No te puedo, porque estoy acá atrás con vos. ¿Le doy? Ah, está bien. Dale. Venga, contraataque, estáis solos, esto no defiende, esto no defiende. Al muchacho, dale, chico, disculpa que te saque, dale. ¿Cómo me llamaste, chico? No sé qué, cuánto. Paru, que malísimo, me de malísimo, sois malo. No, pero, nos pegamos entre nosotros. Hija de puta. No, que estoy, no, está la portería sola. No. ¡No! El único bueno es el que invitó Pato, nada más. Ya hace lo posible para remontar el equipo, pero nosotros somos un desastre. Venga, vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando, ahora. Pato, no AFK, Pato. Que me pensé que iba a darle Faruk, tío, que la tenía ahí, míralo. ¡Pato! ¡Mira lo que ha fallado! No, es que soy malísimo, dale. Pero que digo, no la fallará, pero me queda. Me has fallado ahí, Faruk, por favor. Toma. Por favor. Te queremos, Faruk. Lo que me has fallado. ¿Qué me has fallado? No. Bien, Galaja, bien. Dale. Vamos. Me cago en su madre, tío. No le doy por nada, tú. No le doy por la milésima. Ay, no, y yo no estaba viendo que iban a atacar. Vale. Anda, ataca. Paso ahí al lado y no le doy. Demasiado bonito, ¿eh? La aguanta, ¿eh? Sí, demasiado bonito. Malísimo. Entonces. Dale. Ahora tiene este chico.
Ahora mismo, ¿cuánto? Alejandro, para explotar coches. Precioso. Jugamos sucio. Hay que ganar. Más. Muy para arriba. Quiero volar. Me vuelan estos. Estoy volando contra la pared sin sentido. Me gusta. Están todos ahí, me cago esperando. Están los cuatro ahí. No, y me la quitan, es que de verdad, es qué que rata, de verdad. Ese tiene algo, porque tiene el nombre raro, ¿eh? Sí. Tiene chetas, eso. Mira, un segundo más y diamantes. Hasta te acordía. 4-2. Bueno, al paso hemos marcado dos. Me vas a por lo menos metimos dos goles. No importa, no se vamos progresando, hay una progresión. Claro. Y tal coño. Dale. Dale, pelotudo, ¿de qué me sirve? No, payaso. Pero, ¿qué me está tocando este boludo? Entra, dale. No puedo darle. ¡Le doy! ¡Vamos! ¡Remontamos! ¡Coger el balón! ¡Ah, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, weón! Grande pato. Haciendo algo por el equipo. ¡Vamos! 3-4. ¡Tía! ¡Vamos! ¿No le puedes escribir por el chat? Sí. Estás en el PC, ¿no? Toma, si sí, vamos perdiendo. Toma, Pau. Ah, bueno, metí un gol, no hacemos lo que... ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Casi! ¡Vamos, Galaja! Hay que se remonta, va. No quieren que lo remontemos. Hago todo lo posible para remontar a este equipo. Me la pone. Qué pena que llegue ese tío. Llego. Mira. Dale, Garaja. Pato. Llegaba ahí. ¿Qué pasó? No. Buah. La he tenido en mis manos. Sácala. Perdimos. Nada. Quedado, esto me caiga. ¡Vamos! Perdimos. ¡Qué pena, ah, tío! ¡Qué pena! Es que ya, de verdad, ya. ¡Qué asco de vida! User joined your channel. Más no podemos hacer, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Estamos roqueteando las ligas. Entonces voy para arriba, que está en directo. En directo. User left your channel. ¿El día listo? Sí. No le he dado yo. ¿Alguien acá tiene el pug o no? Yo lo tengo para ver cuando hagan una oferta buena y... Es que está caro de momento. Espera. Vamos, equipo, vamos. A ver, Goku, estamos jugando entre amigos. Si no se puede jugar hoy, se juega otro día, no te preocupes, contigo. ¿Somos azules nosotros, eh? Sí. Deja. Somos la pinche mala. Es que pena. Dios, me ha dado el tornudo. Voy a llegar atrás el otro grupo. No. Es imposible. Saltar hacia arriba y defenderlo. Sí. Oh, huevo. A ver. No defiendo más en este juego. Lo voy a atacar, no defender. En el FIFA juego de delantero. Ay, casi.
que tenía herido yo y ya está, así que dudo demasiado. Yo sí entender que me hacen para saltar tan alto. Bueno, que no haya sido. Gracias. Voy, voy, voy. Uy, no iba al gol, pero. Pero, ¿cómo no paran de chocarme? Pesadísimo. ¡No! ¡Pato! ¡Faruk! ¡No, no, no! ¿Qué tal? ¡Ay, que ha sido culpa de Faruk, tío! ¡Me la ha centrado! ¡Mira, la ha centrado, tío! ¡Faruk! Mira, mira, mira la pelota, vamos a quedar picando. ¡Oh! Bueno, muy más sinceros saludos, muy buen juego, la verdad. De cara vamos. La verdad que me quedé anonadado de jugarlo. Experiencia única. ¡Baraja! ¡Ay! ¡No! Nadie. Ah, cierto. No iba a agarrar. Ya se dan cuenta de todo son tiempo que se llama Mo. Un equipo, sí. Pero ahí me la ha liado. Me la ha centrado. Tiene pinta de que son buenardos. Ah, qué mala. Bien ahí, buena. Por una vez vamos a, nos hemos coordinado. Es que a tembrear un imbécil ahí inútil. No tiene que el que le tira horas a este juego, la verdad que pierde un poco el tiempo. Vamos. Joder, ¡ay! ¡Pero carajo! Vamos. No hay hueco, Cosmos. Idiota, de verdad, que. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! Bueno. Como mucho hacer una privada y con el chico este que quería jugar también. Cosmos, que de hecho sí hay hueco. Cosme. Sí hay hueco, Cosmos ha dicho que vamos a zona privada, así eso. Sí, para reírse de mí y. Tiene una privada el Cosmos. ¿Es bueno jugando? ¿Qué? Si es bueno jugando. Ahora, Cosmos, no sé, pero. No. Bien, bien. La segunda vez que juego el juego. Quiero una para reír, me dice. Cabrón. ¿Cómo le dais? La pelota está ahí, necesito a alguien. Yo soy malísimo. ¿Alguien atrás? Pues listo, se viene gol. No, buena baraja. Parece intentando volar. Buena, Faruk, grande Faruk. Buenísima. ¡No! ¡No! Palo. Voy. Siempre hay alguien tú. Cosmo, si quieres entra y echamos eso, privado 3x3. Me ha pegado un tiro en la bola. Hijos de puta. Nah, saben jugar estos muchachos. Hombre, que nosotros sí que no lo jugamos más. Todo mal, pero. Qué tóxico, joder, no me sirve. Hola, ¿qué tal? ¡Partanos, qué guay! ¿Saben jugar con vos? Sí, un poquito. Es platino, se dijo. No. Y no sé de qué no hablas. Hace mucho que no juego. Es un poquito. Nah, hace mucho que no juego, la verdad. Ah, se la estrella. Dale, que el arco está libre, dale. Que sea un gol a los 40 segundos. Me la quitan del aire.
no, también entra eso, tío, pero ¿cómo entra todo? Déjame de joder, este juego está todo armado. O más falso. Me ha jugado al FIFA. No puedo, tengo fútbol. No puedes, tienes fútbol, ¿no? No, no puedo, tengo fútbol. Al centro, al centro, al centro. No había nadie para rematar. No había nadie. Y formo, mando. Formando me están acribillando, ¿no? Me enfermo, ¿no? Grande. ¿Pero por qué? ¿Explota el coche? ¿What? Lo expulsan de la partida. Tiene que haber una penalización. Si te explota el coche, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No, que se le inhabilite el coche, que se le explote el coche también a él. Y es el que más reventa el coche. Ahí listo, no, salió al menú. Claro, ruedas. Exactamente. Vale, entra Cosmos, Cosmos, entras. ¿Cómo hacemos esto? ¿Me tenéis? ¿No me tenéis, no? ¿O sí me tenéis? Yo sí. Vale. Ah, pues, invítame, pues. Todo para 30. ¿Cómo se hace partidas personalizadas? La partida. Eso, delimitado, las ruedas limitadas. Ruedas limitadas. Espera, voy a hacer un... Voy a abandonar el grupo y hacer lo del este. Voy a abandonar el grupo. Sí, claro. ¿Pero para qué quieres abandonar el grupo ahora? Para hacer el partido. Pero si no hace falta, tiene que hacer el líder del grupo, tiene que hacer Gala, el líder. Ahora que no juego esto, pues para quitar el marrón. Pues si ya gana el estoy investigando. Dale a jugar, dale a Custom Games, o sea, bueno, juegos extra. Pero si estamos acá en el grupo. No, extra no, en... Pues ¿cómo se llama? Jugar, partidas personalizadas. Exactamente. Y partido privado. ¿Pero cuántos somos? ¿Somos 5? Créate un partido privado, le das a create a partir de esto y ahí lo tienes ya. Espera que si hago el tutorial me dan algo. Ahí voy. Fíjate que no hice ni el tutorial. Bueno. Somos 4, no te puedo invitar. A cuando hagamos el partido te invito. Oye, pero ¿no eres 4 antes ya? Sí, pero no ha salido mi amigo. Bueno, pues lo creamos y invito a mi amigo y al otro. Pero si puedes invitar, no. Espera, si no me salgo yo. No, no, coño, si entra el último, no voy a hacer el... Uniéndote, pero... ¿Pero a qué le has dado? ¿Ves? Por eso quería hacerlo yo. ¿Qué la jodas? ¿Uniéndome a qué? Me estoy uniendo. No. Lo ha hecho bien. Pero falta gente. Claro, pero... Ah, se unió Kaneki. Algo tres, que somos 5. Ya, pero me falta un chico. Ah, bueno. Claro, pero ¿quién tiene el chico que falta? Lo tengo yo. Pues... Se viene. Bueno, ya está. Qué fácil, ¿no? La verdad. ¿Cómo hago para invitar al chico? No sé, ¿Alajal? Pues... No le pero la punta, ¿no? Pero... Dale abajo, o sea, el... En el Star, o sea, en el Star, como si no, en ajustes, y de abajo invitar a los jugadores. Él invita, pues ahí. Tú me estás troleando, no para de meter goles. ¿Cómo lo metió encima? Pato, ¿cómo es para cuando le das sin querer al botón de PlayStation y te salen dos coches? Me tengo que salir. Todavía. Vale, ¿cómo? Tengo la pantalla partida. Ya. Y es que ves, le aprieto Start y ya también. Invitar jugador. ¿Ves cómo juega? Rete, ¿eh? Está bien, juega bien el pibe. Ah, ya está. Vale, ya le invito al grupo. ¿Qué somos? ¿3 contra 2? Sí, ya se han ido. Ya estamos todos. Para azul. ¡Vamos, Cosmos! ¿Ves cómo?
¡Ay! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Ay! Te la quito sin querer, lo siento. Me voy a por la calaja. Bueno. Ahora sí está equilibrada la partida. ¡Wow! Me olvidé el escudo y todo. Me trabaja siempre por arriba. Jugamos alto, gente. Bueno, el Goku ese es bueno, ¿eh? El que está con... Goku ese es bueno. Bueno, la quitan, de verdad, es que... Payasos. Por combo, cómo pega. Dale, dale, vamos, vamos. Qué pena. No. Vamos atrás. Barroso. ¿Ya cogemos? Aquí estoy viendo mucha presión, estoy viendo por este equipo. Como lo único que está haciendo ahora la partida, la verdad, te voy a decir. ¡Bien! Pasos cruzados y poco gana. Buenísimo. Vamos a ver si vas. Raro, explotando los coches. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bienvenido, Mogolo. ¡Vamos, Cosmos! ¡Qué golazo, hijo de...! ¡Ah, Dios! ¡Qué bueno eres! ¡Vamos! ¡Uf! Vaya duelo de alturas, ¿eh? ¿Cómo controla, controla? No toca un poco, la verdad, no toca mucho, tampoco. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! Vamos para allá. No sé cómo darle. En Cosmos. Bueno, bueno. ¡La payaso te garaja de... Te va destruyendo. ¿No sabes destruir? Sí. Te doy. Pero bueno, le expulsan del partido ya. Ush, quería pillar a Garaja. Uy, más que a Garaja, me cago. Bien, palmas. Por la pelota. Vamos, que eso es gol, que eso es gol, que eso es gol. Pero qué bueno eres. Que con los pajaritos de gala se me... Mira, 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 mira. Uno se inspira más. Los pajaritos. Los pajaritos de gala. Venga con mis pajaritos. Estaba viendo un video de Twitch, este el... No sé qué, el que cocina en la selva. Está desplumando una paloma para comerse. Vídeo de Twitch, güey. Un streamer. Un streamer que hace que está en la selva. ¿Es el stream? Sí. ¡Me cago en! Ah, pero eso solo se basa en cocina. Dale, dale, como, dale, dale, como, normal. Toma, todo eso por querer destruirme. Karma, karma. Qué buen pase de Renzo, venga, vamos. Después te lo muestro. Estaba cocinando una paloma. La había agarrado, ya la habían matado. La tenía que. Bueno. Que desplumar. Pero Gala, te has metido con otro. Con dos partidas. Partida con partida. No, de verdad. Sí, sí, está planteada con partida.
Voy a arrancar el botón. Uff. Vaya partido. Se lo regalamos. A ver, los dos primeros goles de ellos eran porque estábamos a Fecatrix, dentro de. Claro. Por supuesto, sí. No te preocupes que nos está remontando combo. ¡Vamos! Gol. Ay, hijo de su madre. No me lo creo. Intentando volar. Adicional, que es un gol de oro o tipo sí, de. Sí, gol de oro. Hay que marcar ahora. Iba por Garaja y se la lleva al pobre Faru. Dale, como parece. Ay. Bueno. Ay. Joder, puta. Oh, qué bueno. Puto colmo de mierda. Voy a apretar el coche, Galahad. Vení, cagón. ¡Dale, pato! Pato, tienes que estar ahí para el remate, pato. Se viene gol. ¡Vamos! No, la puta. Y en Colmo, vamos. Que te sea. Fallan, la tengo. Vamos, gol. Dale, pato. Gol. ¡Vamos! Competitivo los juegos. Estaba todo planeado como la tocaba ahí. Sí, tío. No me sirve. Venga, luces de todo. No has hecho nada. Bueno, voy a tomar la decisión de dejar el juego. Porque además de que soy malo, ya. ¿Qué dices? Es algo estresante el juego. ¿Y lo deja? ¿Cómo? ¿Nos deja 2-3? Y nos ha dejado. Qué rata, Renzo, de verdad. ¿Cómo rata? No, soy rata. Rata. Vamos, Gala, podemos, ¿eh? No. Ahí. Empezamos bien. No sé, rata. Ojo, denso. La casa ha librado. Vamos, combo. La casa ha librado. Sí, le doy, no se ocupe, ¿verdad? ¿No estás? Po. Ahora tiene que hacer algo, creo. Sí, a las 9 tenemos reunión. Ah, pues sí, mira. No, yo a las 8 tengo otra cosa. Tengo que copiar algo. Voy para abajo, que tengo solo de ese. Ah, mira, justo, salí justo. Porque tenía lo de SD, como parte. Que SD, que bien. SD. ¡Uy! ¿Por qué poco lo lleva? Bueno,
Esto tiene furbo. Sí. Vamos. Todo por rematar. No tenía turbo. Todo porque. ¿Dale otra? Ahora, vale. Ahora ya está detrás. Pilotazo. Le va perfecto. Bien, Goku. Vamos. Quita, otra, quita. Ay, digo, lo tengo entretenido ahí. No, por tu nombre. Vamos. Vamos. Llevo tres. ¿Y ahora? Un coco, dos cocos, tres cocos. ¡Ah! Error de herida. Vamos. La tiene. Bueno. Bien. Mientras Galaga se dedica a matarnos, vamos, tenemos el campo libre. No tenía todo. Estaba todo saltando. Cuatro explosiones seguidas que te hice, dice Faru. Llevo tres. Ahora dejas eso así. No. Yo vengo a ganar. El SWAT. Están las explosiones. Adiós. ¡Toma, vayas! Oh. ¡Ay, shit! Te la debía, ¿eh? Me coquea. Ay, ya se la devuelvo al otro. No llego. Uf, la salva por favor. ¿Hay alguien por ahí? ¿No? Bien. Voy. Ay. Venga, me pegan. No, le pego a mi compi. Está bien. ¡Vamos! Tira para adelante. Miren que huele. Uf, vaya partido, ¿eh? Ahí la lié. La lié pardo. Ah, pues yo me voy ya también. Todo mal, bro. Todo mal, compa. Sotan 258, Garaga. Tenía que haberte dado 200 por destruir a todos.
tira amigos, no tira amigos. Me echo una Aquafit y no me dan puntos estos. Oh, el UAV por lo menos algo, pasar donde estaba la muda del mundo, ¿no? Sí, tío. Ahora, sí. Estaba ahí el partido, la verdad. El Predator, así lo tiraba y me cargó a todos. Tal cual. A ver, aquí le hacemos la raid. Tal cual. Vamos a hacer a Gosling, venga. Nada, no voy a jugar nada, ya voy a parar. De nada tengo una horita. Ah, ¿pero que hay gala? No, que va, tengo reunión de reserción. Gosling. Yo de sargento, sí. Ah, sí. Sargento, sí. A ganar, sí. Voy a para cenar, sí. A ganar, sí. ¿Dónde está Gosling? Va a cerrar, están diciendo por ahí. Me cago en los... Bueno, pues King Rules, es que de verdad. Pero bueno, esto no es si te bajas. Si te bajas aún más. ¿Qué? Que has hecho 0 goles, 0 asistencias, pero si te bajas. Vale, es que ¿cómo se nota que es SWAT? Solo va a las bajas. Sí, sí, solo quiere disparar y el. Solo es un pistolero de bala. Malo, sí, tío, soy un pistolero, tío. Yo llego al Badulac, que digo, dame 20 bocadillos, que no, ¡pam! Por día. Bueno, os dejo con King Rules. Claro que iba a hacerte raid, Ghost, y me cago en todo. Nos vemos, un besardo. Descansa todos.